al igual que cuando surgió el feminismo en los 70, surgió el feminismo negro, porque las propias feministas no eran interseccionales. Afrofeminismo. Perdón, tienes razón. No tener en cuenta la realidad de las personas racializadas. Sí. Si vosotros habláis de una perspectiva marxista que no incluye también a las personas queer, pues tendrá que surgir un marxismo con una perspectiva de género. Y es así de simple. Pero ¿qué es eso?